ébola, desde 1976. ¿Qué la provocó? El virus del ébola, de la familia de los filovirus. Contagio y síntomas. A la enfermedad causada por el virus del ébola se le llama también fiebre hemorrágica del ébola. El periodo de incubación oscila entre los 2 y los 21 días, pero la persona no es contagiosa hasta que aparecen los síntomas. Empieza por una fase seca con fiebre súbita, debilidad intensa y dolores musculares, de cabeza y de garganta. Cuando la enfermedad avanza llega a la fase húmeda con vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y, en algunos casos, hemorragias internas y externas. ¿Cómo se contagia? La OMS afirma que se introduce en la población humana por estrecho contacto con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados que se han encontrado muertos o enfermos en la selva. Se sabe que los murciélagos frugívoros pueden ser huéspedes. Después, se transmite de persona a persona por contacto directo a través de las membranas mucosas y de la piel con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de personas infectadas como heces, orina, saliva o semen. O por contacto indirecto con materiales contaminados por dichos líquidos, así como por las ceremonias de inhumación que implican contacto directo con el cadáver. También pueden transmitirlo los hombres por vía sexual, y se recomienda realizar pruebas de detección del virus en el semen de un infectado hasta 3 meses después del inicio de los síntomas. Los pacientes son contagiosos mientras el virus esté presente en la sangre. ¿Qué sucedió? El virus del ébola existe desde hace 100 años, pero cuando afectaba a los humanos era a poblaciones aisladas. Entre 2014 y 2016 se produjo la epidemia más extensa desde que se descubrió el virus en 1976, con 2 brotes simultáneos en el sur de Sudán y en la República Democrática del Congo, este último a orillas del río Ébola. Esta zona es la intersección de 3 países con bastante circulación de personas, por lo que se propagó a Guinea, Sierra Leona y Liberia. Es una enfermedad más grave y menos contagiosa que la producida por el COVID-19. Según la OMS, la letalidad de los últimos brotes es de aproximadamente el 50% y en brotes anteriores fueron de entre el 25 y el 90%. ¿Cómo se resolvió? Dada la facilidad en el contagio, la OMS recomienda controlar y prevenir la infección, la vigilancia y el rastreo de los casos, los entierros en condiciones de seguridad y la movilización social. No hay cura todavía y el tratamiento que se sigue es la rehidratación y el tratamiento sintomático, que mejoran la supervivencia. Están en fase de desarrollo diversas formas de hemoterapia, inmunoterapia y farmacoterapia, y hay una vacuna experimental.